Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal de modelismo. Hoy les traigo por acá el review, la revisión de este kit de la casa Tamiya, la famosa moto Katana. Así que no se despeguen y acompáñenme a revisar estos plásticos. Bueno, como les decía, aquí tenemos la famosa Suzuki Katana. Sería mi primera moto para ensamblar, vamos a ver cómo nos va. ¿Y qué les puedo contar? Este kit es de 1985, sacó una reedición en el año 2000. Esta es de el año 2000, no es la del modelo del 85, porque no sé si sea fácil de conseguir o no. Su precio en el mercado estaba aproximadamente casi en $30. Es en escala 1-12, las motos vienen en 1-10, creo, 1-12, entonces generalmente es más fácil conseguirlas en 1-12. Y estamos hablando de la Suzuki GSX-750S, más conocida como la Katana. Me parece interesante traerles esta moto porque en mi casa tuvimos la fortuna de tener una moto de estas. Mi padre tuvo una moto de estas y fue muy interesante, pero no así la viejita, sino un modelo más reciente, una 750F. ¿Qué les puedo contar de este kit? Entonces, por un lado trae los esquemas de pintura. Yo creo que nos vamos a ir por este. Me parece más llamativo por todo el tema del chasis pintado. Es el kit número 14034. Por acá da otras imágenes de cómo es el vehículo. O la motocicleta, moto, no sé, aquí en Colombia usualmente les llamamos motos o motocicletas. Y vamos a ver qué trae aquí. Bueno, entonces por aquí tenemos 1, 2, 3 sprues. Este viene aquí llantas, 4, 5, de hecho aquí, no, ahí está bien. Y el manual ya de como de la nueva generación, por decirlo así, de Suzuki, de Tamiya. Y por acá traemos calcomanías y esto es otro manual, pero este viene en japonés, así que lo vamos a dejar aquí. Ok, empecemos por las calcomanías. Vamos a mirar las calcomanías, que estas son hechas por Tamiya, no creo que sean muchas. Viene las logos, los nombres, el tablero de instrumentos que se ve bastante bien, algunas calcomanías de todo el tema de seguridad de la motocicleta, una placa japonesa. Entonces, pues eso es lo que viene. Se ven muy bonitas, muy brillantes. Miren que a pesar de lo viejo que pueda ser el papel, mientras estén en su bolsita bien almacenadas y demás, se mantienen bastante bien y no se ponen amarillas. Por acá tenemos el manual. Que pareciera como una fotocopia. Y vamos a ver cómo es el ensamblaje de esta. Entonces, este es un diseño anterior de los del 2000 en cuanto a manuales. Entonces tiene como aquí unas descripciones y va empezando a dar como una información del ensamblaje. Entonces vamos a empezar por el primer paso, que lo que hace es mostrar cómo se ensamblan los carburadores de las ITVs del motor, el bloque, toda la parte de lo que es el motor, que además es gigantesco. Por aquí ya cómo se une el chasis con el motor. Mucho cuidado con esta manguerita, por lo que veo. El sistema de escape viene separado. Pues ahí tocará trabajarlo para que no se noten esas líneas. Ya lo otro son suspensión, basculante trasero, los rines y llantas. El octavo paso estamos hablando, miren lo que les decía para que lo tengan en cuenta, miren que aquí ponen por ejemplo una imagen y le van mostrando uno cómo armarlo y cómo sería el resultado. Batería, ya cuando tenemos todo como ensamblado el chasis, por decirlo así, y empezamos a hacer lo que son como los plásticos de la moto, esto es el carenaje y demás. Entonces aquí va toda la cola de la moto. La parte de la nariz, tanque, silla y la llanta delantera. Después de eso tenemos
Suspensión delantera, la unión de la suspensión con el chasis, la nariz y listo. Aquí el esquema de pintura. Entonces habla de blanco. No dicen como mucho acerca de los colores. Miremos a ver si por acá está. No, la verdad no. No dice mucho acerca de los colores. Toca tener algún tipo de guía. Bueno, aquí están los colores. Negro, blanco, azul real, rojo, amarillo limón, semibrillante negro. Bueno, ahí está el detalle para que ustedes le echen el análisis. Listo. Ahora vamos con los plásticos. Vamos a empezar con el plástico transparente, que pues casi siempre es de los que toca tener más cuidado, protegerlo muy bien. Miren, entonces aquí trae lo que es la cúpula de la moto. Se ve bastante bonita, bastante brillante. Es una curva muy bien, bien desarrollada. La cola, el stop de la cola, la farola. Uy, el de la farola está genial con el detalle del labrado que lleva internamente la farola. Muy bonita. Estas son las direccionales. Muy, muy bonito. No se ven rayones, no se ve maltratada ni nada. Entonces, a seguir cuidándola como corresponde para que cuando la vayamos a colocar, esto es mejor siempre, hay un consejito chiquito o algo que aprendí, mantenerlo siempre en la bolsita hasta el último momento. Listo, estos son, si no estoy mal, las barras de suspensión. Correcto, entonces aquí tenemos la farola, las barras de la suspensión, esto es el spruce. Esto, mi recomendación es, pásenlas por el proceso de eliminación del plateado y más bien píntelas, quedan muchísimo mejor que así normales, se ven más auténticas, más reales y no es nada complicado. Entonces ese sería de pronto el ejercicio. No veo pines de marcación ahí, no veo rebaba, súper. Vamos con esta. Algo muy bonito de estas motos es que miren, vienen con llantas de goma. El labrado es muy bien desarrollado, viene con la marca de la llanta, el tipo de llanta es, esto supuestamente es una 120, 2017, como grande esa llanta. Y aquí viene, supongo que esa es la trasera y esta es la delantera, sí. Esto es una llanta Batlax de Bridgestone o Bridgestone. 190-16. Entonces trasera y delantera muy bonitas. Acaso aquí hay que eliminar esta rebaba de la goma. Eso siempre lo traen. Traen unas mangueras que supongo que es para los temas de cables, de frenos y demás. Un resorte que hará las veces del amortiguador. Y tornillos, que eso es para la suspensión. Súper, súper, súper bacano este detalle. Un plus muy bonito. Ahora vamos con los screws. Como les dije, son tres. Unos vienen en color blanco, los otros vienen en color negro. Estos que vienen en color blanco, vamos a ver qué son. Este es el B y este es el A. En el tenemos partes del motor como el bloque. El plástico se ve raro, o sea, no estoy acostumbrado como a ver estos colores en... Se ve como si fuera un plástico barato, pero se siente bastante sólido y bastante agradable. Tal vez el color se ha deteriorado un poco por el paso del tiempo. Pero bueno, aquí que tenemos rines. Miren los rines tan bonitos que tiene la moto y cómo están moldeados. El chasis, las dos componentes del chasis, basculante, parte del tapaválvulas del motor. En el sprue A tenemos los frenos de disco, que no están nada mal para hacer plásticos. Las sillas, los tanques de, o las dos partes del tanque de gasolina, la parte frontal de donde va la llanta, ¿cómo es que se llama esto? El guardabarro, creo que es. Esto debería ser como el radiador, la nariz de la moto, el carenaje, la parte de las cubiertas de la cola. Y hasta ahora, en eso que les estoy mostrando, no veo ni pines de marcación ni rebaba. Mucho cuidado en la unión de esto, porque pues en el tanque es bastante visible y se va a notar si dejan la línea de unión en la parte superior. Entonces habrá que trabajar bastante ahí. Vamos a dejar esto por acá. Y vamos con el último sprue, que es este de color negro.
que tenemos acá. Este es el Sprudé. Entonces, el sistema de escape que viene las dos, la cadena, todo lo que son el bloque del motor, todas las partes del motor vienen acá. Muy bonitas, muy detalladas, miren. Los carburadores, espectacular ese detalle de los carburadores, la batería, las maniguetas de la moto están geniales, muy bonitas. ¿Qué más? Todo como, miren el tablero, por acá, todo esto son partes del motor también, la dirección, el guardabarro trasero, y con esto sería todo lo que tenemos, las patas de freno y acelerador, la del freno, perdón, el clutch, palanca de cambios, perdón. Y ya, en esta pieza se ve un poquito de flash, aquí se ve un poquito de flash en esta pieza, pero pues eso solamente poniendo el imprimante ya desaparece, los espejos acá. Muy, muy, muy bonito, muy detallado a pesar del tiempo. Súper chévere. Me deja con una muy, muy buena sensación. Entonces, amigos, esos son los plásticos que vienen en la famosa Suzuki de la casa Tamiya. Para mi opinión, en lo que veo en este, pues a pesar de lo viejito que pueda ser el molde de 1985, vuelve y Tamiya saca la cara. Hace una vez más honor a su nombre y por qué los modelistas les gusta tanto esta marca de Tamiya. Son muy detallados, son muy bien trabajados y muy probablemente en las uniones, aunque algunas generen trabajo, pueden ser desarrolladas por unas manos novatas y por un experto, pues van a explotar. Entonces, nada amigos, eso era lo que les quería compartir. Como siempre, les recuerdo que yo no soy un experto, solamente estoy trayéndoles a ustedes esta información para compartir el modelismo de otra forma. Si tienen dudas, preguntas o comentarios, bienvenidos sean. Yo estoy muy atentos a ellos y los pueden dejar aquí en la cajita del video. De igual manera, pedirles, solicitarles que no olviden suscribirse, dejar su like, porque pues esto me ayuda a hacer crecer el canal, a traerles más contenido. Siento que mi trabajo les está agradando y es una forma, como les digo, de respaldarme. Y no les cuesta nada. Así que por ahora esto es todo, amigos. Esta era la Suzuki Katana. Espero que les guste. Estamos en contacto. Abrazo modelista y bye.